All right. Good evening, everybody. This is Lauren with Reinventing the Tattoo. And tonight we're here with a slew of amazing artists hosted by Bruno Salvatierra for Hablamos de Arte. All right, Bruno, if you'd like to go through and introduce your guests tonight, that would be awesome. So let's get started. Claro que sí, Lauren. Buenas noches a todos. Súper emocionado de estar aquí reunidos con mis amigos y... familia. Una noche súper especial, un reencuentro, viejos amigos. Tenemos al gran Mikey Valentín. ¿Cómo estás, Mikey? Él trabaja tú trabajas en White Plains. Sí, en White Plains, New York. Chévere. ¿Cuál es tu Instagram para dárselo a la gente? Mi Instagram es Tattoos by Mike V. Chévere, Mikey, gracias por estar aquí, mi hermano. No, un placer, gracias. También tenemos al gran Rich Bustamante, que está de vuelta. Él estuvo en la segunda edición. ¿Qué tal, Rich? Gracias por venir. Él trabaja en Brooklyn, en Leatherneck Tattoo. ¿Y cuál es tu Instagram, Rich? Bustatú. Chévere. Gracias. Y tenemos a Maggie Pavón. Maggie, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, felizmente. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Chévere poder estar jangueando con ustedes después de tanto tiempo, ¿no? La distancia ya no es una limitación. Ahora con estos meetings de Zoom, ¿no? Y tú estás en Leatherneck también. ¿Y cuál es tu Instagram? Mi Instagram es Miss Fortune, y así, bien simple. Me puedes encontrarlo. También puedes escribir mi nombre, Maggie Pavón, para encontrarme también. Perfecto. Gracias, Maggie. Y bueno, es una noche súper especial, no solo porque están aquí mis amigos, pero también porque está mi hermano y mi tío, Eric Díaz. Mi tío, Eric Díaz, y mi hermano, Marlo Salvatierra. Un honor estar aquí con ustedes, jangueando, pintando. ¿Cómo estás, Marlo? Tú estás en Orlando, ¿no? ¿Dónde trabajas? Trabajo en Hardin Huntington Tattoo Company en Orlando, Florida. ¿Y cuál es tu Instagram? Mi Instagram es Marlo Salvatierra. Ya, yeah. Marlo Salvatierra. Ya. Yeah. Ya. Excelente, gracias por estar acá. Es un honor estar aquí contigo, gracias, querido hermano. Gracias. Eric Díaz, el gran Eric Díaz, responsable de que hoy esté tanto mi hermano como yo aquí. Fue increíble el reencuentro que tuvimos de adolescentes y como lo dije, ¿no? Gracias a que nos guiaste y nos apoyaste. Estamos aquí, pues, ¿no? A mí, también. Gracias por todo, Eric. Y creo que está en silence tu micrófono. Todavía le limpio los tubos a Eric, si quieres. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Claro, sí, lo que quiera, se lo ganó. Bueno, hablando de esta vaina... ¿Tú dónde estás, Erika, ahorita? Estoy en Williamsburg, en Brooklyn, en Williamsburg Tattoo, y tatuando, obviamente. Iba a decir que también estoy muy orgulloso de tener 3 miembros de la familia tatuadores, pues, ¿no? Eso es outstanding. Gracias, Cholito, ¿no? El honor es nuestro de tenerte a ti en la familia, y gracias por todo nuevamente. ¿Cuál es tu Instagram para que la gente pueda ver tu trabajo? Mi Instagram es Eric Díaz Tattoo, Eric con CK, Díaz con Z al final y Tattoos. Simple. Chéverísimo. Sí, Eric fue quien nos habló tanto a mí como a mi hermano Luciano por primera vez de Guy Hutchinson y nos enseñó el Trapper Keeper del Reinventing the Tattoo, la versión antigua. Es más, se llama Reinventing the Tattoo. Claro. ¿Ah? Claro. Es más, Luciano todavía lo tiene. No, yo te lo di a ti. Yo te lo di a ti. Ya, yo todavía lo tengo. Family Feud. ¿Sabes cómo lo van? ¿Te acuerdas, Mikey y Maggie, que era del Fat Bastard? Y lo de... Oh, y le llegó dos veces. Le llegaron dos. Maggie, enséñanos. Pueden ver. Bro, esta es la original que tiene las páginas original. Que está en wow. Está en blanco y negro la página. Antes que salió el color. Que no, porque le dije que la computadora porque no era en color. Pagó 250 pesos para un libro que ni vino en color a ese tiempo. No, pero creo que había un código que estaba en la computadora. De Color Theory, nada en color. Bueno, sí, porque se copia ya, ¿verdad? Sí, siempre copia. Pero estaban en blanco y negro. Por la copia. Así vino el libro, tú lo sabes. Yeah. Pero bueno, se tiene que empezar de algo, pues, ¿no? Ahora ya lo ha llevado a otro nivel ya completamente diferente. Ahora hasta una enciclopedia hay. Pero siempre lo chévere de Guy es que siempre ha estado metiéndole energía a la enseñanza, ¿no? A compartir su sabiduría, ¿no? Así que le damos gracias a Guy Hutchinson también. Y hablando de Guy Hutchinson y de... Una inspiración, ¿ah? Claro, olvídate. No, y hablando de Guy Hutchinson y de Reinventing the Tattoo, quería comentarles a todos los artistas de habla hispana que estén viendo esto, que Reinventing the Tattoo tiene un app que es gratis, que lo pueden bajar en cualquier App Store, y ahí hay cualquier cantidad de contenido, seminarios gratuitos, paint jams como este, entre muchos más. O sea, hay cualquier cantidad de contenido que se puede aprovechar como para absorber ahí la sabiduría de los diferentes artistas involucrados, y es una comunidad que solamente está enfocada en que los artistas se ayuden a crecer. Así que se los recomiendo muchísimo, Reinventing the Tattoo App. Y antes de empezar a charlar aquí con los muchachos, quería mencionar de que aún está disponible el seminario de Guy Hutchinson de Fluidez y Encaje, que fue traducido al español y está disponible en reinventingthetattoo.com/español, con N. Está a $75 a un super precio para toda la enseñanza que contiene realmente ese seminario, así que se los recomiendo mucho. Y con eso dicho, vamos a arrancar aquí con los muchachos que están pintando cosas súper chéveres, y algunos están tatuando. Bueno, Luciano ya terminó, Marlo terminó de tatuar y ahora está coloreando un... Tú trabajas allá, pues, en la puerta de Universal Studios, así que, sí, Marlo, tú tienes mucha clientela que te pide mucho arte relacionado con Disney, ¿no? Pero lo bueno es que a ti te encanta todo eso. Sí, felizmente siempre, ahora sí, más... Siempre lo he encantado. Buenísimo. Sí, siempre me ha gustado, y desde que nació mi hija, como que paré de dibujar demonios tanto. Y quise dibujar un poquito más friendly, you know. Pero siempre me ha gustado Disney, siempre. Perdón un segundito, Luciano. Sí. When you get a chance, Lauren, if you can show us some of Marlo's work, that'd be awesome. Thank you. Continúa, Marlo. No, sí, que me gusta mucho, de todo, pero felizmente ahora tengo un poquito más de oportunidades para hacer cosas de Disney, y de verdad que cualquier cosa que sea de como pop culture o de películas que me emocionan, tengo extra divertido, pero cualquier buena idea me gusta, pero si son de algo que me emociona más a mí, entonces me pongo I get more into it. Pero, me enfoco más. Sí, me enfoco más, sí. Y sí, felizmente, me gusta hacer de todo, pero últimamente he podido hacer un poquito más de Disney, ¿no? Y de, bueno, no solo Disney, pero, cartoon, comic books, esas cosas. Buenísimo, brother, buenísimo. Gracias, sí, cada vez que veo, o sea, tú sabes, hay mucha gente que hace muchos trabajos de Disney, pero cada vez que veo lo tuyo, realmente, o sea, son súper vibrantes y como que has desarrollado un estilo ahí medio watercolor y se nota que estás ahí gozando y te queda súper, súper bien, el color te queda recontra bien saturadito. Así que gracias. Muy chévere. Buenísimo. Tus interpretaciones del arte de Disney. Y estás haciendo quedar muy bien ese show, me imagino. Así que, aquí en el shop es, de verdad, o sea, siempre he hecho Disney, pero sí aprendí un montón más de watercolor y los sketchy, ¿no? Un poquito, y de verdad que me ha gustado. Pero sí, muchos artistas aquí hacen diferentes cosas. Y son muy buenos, entonces he podido aprender un poquito de todos. Y bueno, seguir aprendiendo. Claro. Y ahora estás haciendo justamente eso, pues, ¿no? ¿De qué película es? Esto es de Onward, es de Pixar. Es buenísima esta película. Es con Chris Pratt y Tom Holland, y es súper buena y me encanta. Y bueno, no, me gustó mucho . A ver, acércalo un poquito para... Sí, el papel. Está bien, recién lo he empezado, pero... The shadow, hold on. No, está chévere, ¿eh? Sí se ve. Claro. Chévere. Quería también decir algo rapidito. Porque últimamente he visto los trabajos de Marlo, ¿no? Súper chévere que haya mercado también para eso, ¿no? Que la gente se quiera hacer eso y ese enfoque, ese estilo. Ahora, de todas maneras es cartoony, pero no es cartoony tipo new school, ¿no? Es cartoony, pero como tradicional gráfico. Y está muy bueno tu estilo, Marlo. Buenísimo, ¿verdad? Gracias. Muy bueno. Gracias, Cholo. Gracias. ¿De verdad? Gracias, super. Cholín. Estoy tratando. No trates mucho, te sale súper bien. Gracias. Bueno, verdad. No, muy bueno, bro. ¿Y a cuánto tiempo llevas tatuando, Marlo? Bueno, justo, no sé el día exacto, pero alrededor de esta fecha, yo y Maggie hemos empezado hace 15 años. 15 años. Around today, creo que alrededor de esta fecha. Coño, sí. Feliz aniversario. Wow, 15 años, bro. Gracias, sí. Yo creo que Mikey ha empezado un año y medio después o algo así. Yeah. Pero Mikey siempre estuvo ahí desde el comienzo. Siempre, todavía, bro. En my journey, comenzando a tatuar. Mikey estuvo ahí mi primer día de trabajo en Tremont. Ya, el primer día. Con Mikey cambiamos, después hacía piercing primero. Ajá. Eso fue como que el 2003, estamos hablando de... Sí, 2003. No, casi 2003. No, 2006, hice mi apprenticeship en 2005. Pero yo conocí a Cholito antes que todo. Oh, sí, claro, yo sé. Yeah. Yeah. Yo 2003, 2004, por ahí. Wow. Sí, 2003, 2004, por ahí. Sí, claro. That's crazy. Claro que sí, buenísimo. Yeah. Buenísimo, qué loco, bro. Y tú te dedicabas a hacer piercings en esa época, Mikey, ¿no? Tú empezaste a tatuar un poquitito después. Sí, me cogió un poco de tiempo a empezar a tatuar. Sí, todos, no, estábamos ahí apoyando, o sea, haciéndote la barra para que arranques. Claro. Sí, me acuerdo. Oye, pero, Mikey, tu estilo está increíble, loco, buenísimo, bro, también. Muy bueno, bro. Muy bueno. Sí, o sea, Perdón, Cholito, continúa. No, o sea, sólido y... Es bueno que... Bueno, saber hacer de todo, pero... También concentrarse en un solo estilo, ¿no? Pero conociendo a Mikey, él puede hacer todo, pero es súper chévere que ahora se está concentrando en anima y todo, lo buenísimo, muy bueno. Sí, no, sí, bueno. Agradezco que me dio, ahora me toca hacer lo que me gusta y, ¿no? Exactamente. Y creo que es lo que yo hago lo mejor. Yo lo hago con ánimo, claro. Lo hago con amor y creo que es lo mejor. Claro. Todos los animes y los cartoons que te viste, toda la energía. De toda la vida. Valió la pena porque tenía un destino. Ya. Yeah. ¿No? Te sabes los animes tiempo. Mejor que nadie. Ninja Scroll. Pero al principio era difícil, la gente no quería cartoons, ni anime, ni nada de eso. Sí, es verdad. Sí. Hay una chica aquí que es nueva, que vino de New Orleans y hace anime. Y ella está super booked, o sea, porque está bien popular el anime. And I like it, I just don't know as much about it. Pero empecé a mirar Dragon Slayer and it's fucking badass. Demon Slayer es buena. Demon Slayer, sorry, Dragon Slayer. Buena. Sí. Yo creo que tú tienes unos cuantos ahí, Mikey, ¿no? De Demon Slayer. Muestra. Yeah, tengo uno de esos, unos cuantos ahí. Che. Los que se hacen más son Naruto, se hace bastante, eso es lo que estoy empezando ahora. Naruto. Estoy empezando. Y a ver, eso un poquito más. A ver. Wow, ya, chévere, Maggie. Supercampeones. No, igualmente como Marlo, pues no, o sea, tú en el estilo de anime, o sea, porque hay cualquier cantidad de gente que hace Dragon Ball, que hace eso, pero... Exactamente. O sea, a mí no me llama mucho la atención, pero cuando veo lo tuyo, yo digo, mierda, qué paja está esa pieza de Dragon Ball, o sea, hace bien. En ese estilo y se nota. Lo veo también así, bro, se nota. Super claro, solo, bien bien ejecutado. Buena técnica, buena técnica. Un gustazo verte tatuando así, tan claro. Chévere. No, muchísimas gracias. ¿Y qué máquinas estás usando hoy en día? Ahora estoy usando 2 máquinas de Josh Bowers, que son rotativas. Ajá. Eso es lo que estoy usando ahora. Vamos a pedirle a Lauren que enseñe un poquito de tus trabajos. When you get a chance, Lauren, not sure if you got the emails, but the Instagram also works. If we can check out Mikey V's work. Thank you, Lauren. ¿Qué me decías, Mike? Entonces, ¿cuáles son las que tú tienes? Estoy usando la máquina de Josh Bowers ahora. Ajá, o sea, ¿sigues usando coils todavía? No, es rotary. Uso cartridges. Ya, disculpa mi ignorancia, que si no había escuchado eso. ¿Y qué tal? ¿Estás cómodo? Bien, me gustan. Lo están usando el último año pasado y me gustan bastante. Qué chévere. Y eso, o sea, ya para todo estás usando rotativas. Sí, okay. Para todo ya. Y tú, Marlo, también. Ya tú recientemente te acabas de pasar a usar rotativa, sí. ¿No? Tú, sí, hace un mes me compré el Flux. And es increíble. Es como quitándose las pesas de las piernas para correr, you know? De verdad que pero bájate. Mira qué buena pieza esta ahí. De verdad que buenísima. Mira ese color, pues, Mikey. Sí, espectacular, bien saturadito. Super sólido, hermano. God damn, man. Sí, eso es todo Eternal, todavía lo uso. Wow. Bien, también tienes tus color pencils, ¿no? Sí, ese color pencil. ¿Qué papel usas para el color pencil? Sí, buena pregunta. Ese papel es tone paper de... creo que lo tengo aquí. Dame un segundo. That's amazing. Yo todavía sigo en Vellum. Yo también. Cuando tengo el de Strathmore, ¿no? Está igual, pero de esta compañía. Okay. So it's not like super... ¿Cómo la textura? Tiene un poco de textura, pero no mucha. Pero tiene que ser toned paper. Wow, it's a Raichu. Is that Raichu? Yeah, that one's a Raichu. Yeah, that's toned paper and Prismacolors pencil. Buen dato, ¿eh? Toned paper. Buen dato, buen dato. Claro, así se puede lucir más el blanco también, ¿no? Ya, sí, ya, sí. Bastante. Pero aunque saben que, chicos, en Velum siempre me ha vacilado por el blanco salta, pero oh, yeah. Bueno, es bueno, es bueno intercambiar información de otros, ¿cómo se dice? No técnicas, pero de otros... Otros mediums, sí. Sí, yo también, Ahí está. Sí. Sí, yo Mike, te hago una pregunta. En ese... o sea, tú estuviste haciendo piercing mucho tiempo y luego empezaste a tatuar, ¿no? ¿Qué fue lo que te inspiró, ¿no? a involucrarte para empezar en el mundo de los tattoo shops y después empezar a tatuar? Obviamente ya estabas bastante tatuado cuando empezaste, así que obviamente que te gustaba mucho el tatuaje. Sí, empecé como cliente y después, desde ahí... No me quería ir, siempre pasaba por la tienda. Yo me acuerdo. Y nunca me iba. Pero creo que la tienda me encontró a mí. Yo no estaba haciendo nada, tenía un trabajo después de escuela y eso fue todo. Y tatuándome me ayudó a mí bastante. Yo me acuerdo, Mikey, me acuerdo 100%. Buenísimo. Claro, ahí estaba Maggie también en ese tiempo. Todo. Me recuerdo cuando empezó Maggie, cuando vino Marlo, todo. Esa tiendita de Fordham. Claro, era un relajo, viendo Chappelle, sí, pasándola bien. Gravity Bong. Yo, I took it. No, White Castle por ahí también. La verdad que me pasaba, like, bro, I was out of hand with that shit. Había una cola de clientes. Inspiración. Yeah. Oh, yeah. He's like, dame un par de minutos, set up and hit the gravity bong and I'll be right with you. Gravity bong. Exacto, súper profesional, ¿vale? Súper. Hasta en Daytona. Exacto. Hasta en Daytona lo hicimos. Claro. Sí, en todas las tiendas de Marco todas, lo he hecho. También, y falta de respeto, bro. Like, en su casa también. En su casa de Daytona también. Por todos lados. En su cama, delante de su madre. Que no te escuche Stefano. Yo, una vez. Con su esposa, bro. Yo, una vez, yo estaba con Tommy Hulahan y fuimos afuera y hacer eso. Y cuando volvimos, Marco no le dijo nada a Tommy y a mí me dijo, y me acuerdo que su papá estaba ahí y yo también and I started arguing with him, ¿no? Like, que no le dices nada a ese huevón, no sé qué, y su papá y todo. Tenía miedo. Tenía miedo, claro, tenía miedo. Pero bueno. Oye. Bueno, sí, en todas las tiendas. Buenos tiempos. Yeah. Buenas fotos, sí. buenos recuerdos. That's crazy looking, Rich. Sorry, that wasn't. I know, man. That was genuine emotion. Sí, está increíble. Está locazo, bro. Salió del corazón esa vaina, bro. Yeah. What is that? Is that oil? No, acrylic. Acrílico. You motherfucker. Ah, buena. Bien, Busta. A ver, Rich. Wow. Puta, que eso está fotográfico, brother, ¿no? Sí, está fotogénico. Está fotogénico. Con acrílicos. It would be so caked up if I tried. Wow. Qué belleza, ¿eh? Acrílicos. Estás usando, Rich. ¿Cómo? Estás usando acrílicos. Sí, recién lo empecé anoche. No jodas, anoche me empecé. Mierda. Yeah. Recién tengo como 3 horas, 4 horas, por ahí. Dale 5 minutos y ves, te lo termina todo. Sí. Bro, ¿por qué le quitaste a Rich? Yo no entiendo. ¿Por qué le quitaste a este? Rich is like, what's up, man? Me and Kate wrote this song 5 minutes ago. It's called Master Exploder. Oh, my God. Y tienes Tienes una referencia ahí para... ¿Cómo fue el proceso más o menos para tu cuadro? Como para más o menos conocer tu proceso, ¿no? Empiezo con un lápiz. Ahí con esto está fácil. Encontrando las proporciones. Los reference points, you know, donde están los ojos, los labios. Y, hey. Ahí empiezo. Y hey. Hey, ya. Yeah. Yeah, facilito. Yeah, have fun with it. Yeah, yeah. Aquí bueno, no le gusta a nadie porque cuando uno se está haciendo un tatuaje, el cliente lo tiene que gustar. Pero cuando uno está pintando, no importa. Entonces, es más fácil. Pero tienes que ser bueno en pintando primero, pues. Obvio. No, yo no creo que soy bueno. Tú sí, yo no. Oye, maldito. Te voy a interrumpir porque te voy a contar una anécdota. A ver. Cuando me tatuaste el brazo, que era una cabeza clava chavín, nomás tenías el papel, la referencia, agarraste un Sharpie, hiciste un círculo y una cruz. Y dale. ¿Quién? Rich, mira, acá está. Oh, cabrón. No jodas. Al Cholito. Claro, al Cholito, ya. Yeah, porque yo le hice a todos ustedes. Creo que todos estamos tatuados por Rich aquí, ¿no? Yeah. Todos. Todo. Esta. Estamos marcados por Bustamante. ¿Lo ven o no? A ver, espérate. No te veo. A ver. Uf, eso hace años. Buenísimo. O sea que eso fue freehand, o sea, ni siquiera freehand, fue let it flow. No veo nada. ¿Dónde está el Cholo? Acá estoy. ¿Cuándo? Yo solamente veo a un tipo. Aquí. Sí. Yeah, man, I remember. Oh my God. Oye, literalmente hizo un círculo y una cruz. Y nada más. Y boom, le metió. No le importa nada, qué buena. Ah, sí, es un bandido, pero, hermano, es un bandido. Pero no parece cruz, parece una clava. No. Marical, a lo que me refiero. No, yo sé. Esto. Estoy jodiendo. Bueno, yo sé, claro que Rich la rompe, ¿ah? Sí la rompe. Y aprovechando de que estamos viendo los tatuajes de Rich. Lauren, when you get a chance, we can check out some of Rich Bustamante's work. El maestro. Sí. Y después de eso... El salvaje. ¿No? ¿Qué vamos a hacer después de este? Mira la saturación de esos colores. El Willy Wonka. Buenazo. Todos. Buenazo. Se nota pues que es Rich, o sea, yo inmediatamente reconozco la cabeza. Al toque. I said good day. Ya son años que viene desarrollando este mismo estilo y es una prueba de cómo es, pues, ¿no? Cuando, o sea, vas desarrollando el mismo estilo por muchos años y terminas con algo ya que eres un máster en el estilo, pues, ¿no? Y eso es lo que... Le sale naturalmente ese huevón. Normal, o sea, y dime, ¿sigues haciéndolo con un círculo y con una cruz o ahora...? Sí, todo. No, ¿verdad? No. Mira esas salvajadas que tienes ahí en tu portafolio. Uf. Mira, yo admiro cuando la gente hace cosas sin stencil, ¿no? Como ese Eric Norton o whatever. Que está bien, está bueno. Pero si lo pueden hacer así sin stencil, imagínate, si usan un stencil, va a ser mucho mejor. O sea, solo para que se vea cool, you know, mejor usa un stencil y hazlo even better. Sí. Al menos que uno va a crear algo, pero hay gente que lo hace sin stencil, pero con referencia. Entonces, like, what's the point? Make a stencil, you know? Creo yo, no sé. Claro, o sea, en ese caso sí. Pero hay algunas personas que... Solo para los likes. Que no me acuerdo su nombre ahorita, pero ella se siente más cómoda aparentemente haciendo los retratos así con una cruz, literalmente. No me acuerdo su nombre ahorita. Con B chica es su apellido. Es Valentina Revonovich. Tattoo. Ella, seguramente, quién sabe, o sea, de repente por ahí no le salen mejor con el stencil. No, pero eso es diferente porque ella está haciéndolo como un live painting. Ajá. Pero, Claro. Pero hay tipos como hay tipos que hacen la línea y el círculo, pero para el video, you know, like, it looks good, pero yo creo que se vería, si va a copiar algo real, y no solamente para que el video diga, oh, no stencil, yo creo que debería, que saldría un poco mejor con el stencil, you know, like creo que es una buena meta, pero no sé si es tan necesario. Pero quién sabe, ¿eh? De repente se siente más cómoda, ¿no? Por la cuenta que seguramente ha estado llevando por tantos años que no quiere cambiar su approach, pero de repente, o sea, claro, de repente, no, yeah, maybe, no, ¿ah? Yeah, no tiene razón, no quiero hate, pero no sé, creo que es no, para nada. Yeah. Pero sí. Sí, no, pero no, que sería mejor, con un Samsung, ¿no? Si es que va a copiar algo. ¿A mano o con la iPad? ¿Quién? ¿Cómo? ¿El stencil? Sí, ¿lo estás haciendo de mano todavía o con el iPad? Algunas cosas con el iPad y cuando son cosas bien detalladas de mano. Ok. Yeah. Esa es. Because with the iPad, a veces hago demasiado detalle. Demasiada información. Sí, es común. Yeah, exacto. Y a la hora que printeas el outline ya como que no te sirve tanto porque las líneas se están demasiado cercas las unas a las otras, ¿no? Esa es una cosa que he escuchado que le pasa mucho a la gente cuando usando el iPad. Sí, Rich me dijo que no lo haga, o sea, que lo haga, pero del tamaño que es en el iPad, you know? Ajá, buen consejo. Y Rich, entonces, ¿tú qué estás usando hoy en día? La vez pasada me parece que te pregunté, pero ¿qué agujas estás usando para esos portraits? Yo sé que estás minimizando la cantidad de líneas que haces. 25. Me gusta usar 15. El más pequeño que uso sería el 9 Mag Bugpin. Y más chico que eso, casi nada. ¿Y algún liner usas? ¿Cómo? ¿Algún liner usas para algunas cosillas? De verdad que trato de no usar liner. Me gusta usar el liner más grande que tengo, que es 18. Ajá. Para tener una línea, si tengo que poner una línea, te quiero poner línea fuerte. Salvaje, es un salvaje, huevón. Yeah, básicamente. Claro, si usaras un liner, seguramente que tu estilo también cambiaría, pues, un montón, ¿no? Tiene mucho que ver la selección de agujas. Ajá. Yeah. Si tengo que usar un liner para algo, sería un highlight, un puntito y ya. No, casi nada. Ajá. Where you're going, you don't need lines. Un paso más allá. Chévere. Bravazo. Y Maggie, a ver lo que estás trabajando. A ver, tu dibujo se ve bonito. Un watercolor de un pigeon que tengo aquí. Nice. ¿Cómo le dijiste la rata voladora? Oh, el ratón con alas. Un pájaro, cubón. En Cuba. The good pigeons. Good feathers. The good feathers. The good feathers. Oh. Oh, they were great. They were. ¿Y tú dirías, Maggie, que ese es tu medio favorito para pintar? ¿O cuál es tu medio? Porque he visto que haces... Yo tengo... Arte digital. Los watercolor me gustan mucho. Ajá. Me gusta porque se puede terminar en una noche. Yo puedo hacer algo pequeño y se puede acabar una noche y ya está seco y me gusta. Tú sabes, como el instant gratification me gusta. Pero también estoy dibujando mucho con el iPad. Hay muchas cosas también que me gustan con el iPad. Y me gustan también los markers, los Copic markers que son de alcohol. Ah, sí. Eso también me gusta mucho. Nunca he usado eso. I wanted to try. No, todavía no. Sí te encantaría, Maquilla. They're nice. Porque se blendean. Yeah, todavía se puede mezclar colores y todo. Tú sabes, en el papel se puede hacer todo eso. Y, eso, y me gusta también. Copic markers para mí son bien difíciles de blendear. No sé, el blender no me hacía nada. Usé Tombow por un rato, pero después ya paré con los plumones. Lo encuentro muy difícil también. ¿Perdón? O sea, markers, eso. Sí, son difíciles. The Tombows are hard, yeah. But they're easier to blend with. You know? Español, chicos. Español. Perdón, son más fácil para blendear. ¿Cuáles son los que son más fácil? Para blendear, para mí, wow, los Tombows, pero igual, yo nunca dominé eso bien, de verdad. Me gusta mucho, me gustan los markers para hacer flash, para, tú sabes, lo mismo como watercolor, así. Ha gozado mucho con los markers y los watercolor. Y ahora el iPad mucho estoy dibujando con eso, porque es una cosa que se hace más fácil, no hay que tener agua y todo que se seque y limpiar y todo. Eso me gusta. Sí, sí, también me gusta usar el iPad un poco, pero... Ajá, me puedo sentar en la sofá, ver una película y quedarme ahí, no hay dinero ni nada de eso, tú sabes. Sí, me gusta el iPad, me gustas tú. Y también en un avión, en un avión y hay un viaje largo, el iPad pintando eso también me gusta mucho. Yo siempre planeo dibujar en el avión, pero que me quedo dormido inmediatamente. En el avión, lo único que quiero es chupar whisky o Bloody Marys. Yo de verdad no sé cómo Bruno lo hace. Bruno en el avión siempre para dibujando. Y dibuja. Yo no podría. Pero es admirable, es admirable. Me canso, me pongo cansadito como un niño después de, igual. Dibujar mucho. Yeah. Dime. El otro día ahí... ¿Ah? Dale. No, dale. Que el otro día hice un extenso largo y me quedé dormidito como un niño en mi estación. Oye, brother, yo te he visto cabeceando en Daytona, brother. Yeah. No. Un par de veces. Danny Peso. La creepy. No, tampoco así, no, pero sí, chulito. Me voy a lavar la cara. Me gusta, o sea, no quiere dejar de ser un niño, pues del todo, ¿no? O sea, quiere mantener la pollito. Entonces las siestas están incluidas, pues, no. Es un estilo de vida. No, nunca son planeadas, en realidad. Yo cuando estoy despierto, obvio que no. Me quedo despierto, pero después ya me canso. Unas experiencias, brother, pero alucinante. Muy bueno. Y volviendo al tema del iPad, ¿no? O sea, el iPad, cómo ha traído comodidad al tatuador, ¿no? O sea, hoy en día ya no tenemos que estar bajo una luz, sobre un lightbox, ¿no? Podemos estar en el sofá trabajando el diseño para el día siguiente, o sea, uno ya tiene más opciones, un poquito más de libertad, ¿no? Y hacer arte por un medio digital es chéverísimo porque se trabaja en layers y ¿no? uno puede retroceder, pero a pesar de eso yo creo que la mayoría de nosotros nos gusta, siempre vamos a preferir algo físico, pues, ¿no? O sea, manual. Claro. Manual, exacto, ¿no? Porque es otra sensación, otra satisfacción, inclusive, ¿no? Y hasta el mismo acabado también, ¿no? Como que casi como que se siente que tiene otro valor porque fue hecho a mano. Sí. Bueno, yo voy a comentar, por ejemplo, dibujo en el iPad, pero no mi preferencia dibujar en el iPad. Ahora, para componer, perfecto. Buenazo. Buenísimo. Sí. Pero muchas veces, por ejemplo, lo compongo en el iPad y lo vuelvo a dibujar a mano o hago el extenso del print, ¿no? De lo que imprimí. Yeah. Sí, pero componer todo print, perfecto, porque tiene todo en un botón, tú sabes. Sí, pero no sé, o sea... página abierta con el reference y después usarlo para hacer un stencil con los layers. Sí. Claro. Pero creo que, como que cada uno también se basa como está responsable, ¿no? See you tomorrow. All right. Bye guys. Hold on one second, guys. Wait. Bueno, hablando de la... Le puedes poner mute a tu... Okay, a tu esto, Luciano. Awesome. Hey, Pio. Sorry. Lauren, can we check out some of Maggie's work? Thank you. Sí, o sea, he visto ahí algunas piecitas bien chéveres que te hiciste digital. Y también vi unos cuadros de Mickey con Goofy y Donald Duck, pero que son... Oh, sí, eso es de mi película favorita. De una película favorita tuya, ¿no? ¿Cuál es one of my favorite movies? Tengo lo original en mi sala ahora mismo, detrás de mí. Sí, sí lo vi el otro día, que estuvimos haciendo el FaceTime, alucinantes. Ahorita I'm all over the place. Pero te mandas tu buen digital work, ¿eh? Y tú siempre has hecho... Sí, estuve revisando tu Instagram y veo que siempre has estado haciendo flash work, has hecho mucho flash. Sí, a mí me encanta hacer flash, me encanta. Muy chévere tu flash, ¿eh? O sea, especialmente esos flashes medios romanos, así de... ¿no? Con la barbita y el pelo. Esas flores... Esas flores y ese estilo del romano y todo eso es mis favoritas cosas que hace Maggie. Hay un bird, hay un pájaro ahí que está, es mi favorito. Oh, thanks, Mark. Es un cover-up. That's a cover-up there. Oh, that's super nice. Thank you. That's super crispy. Hay una pregunta. Buenazo. Maggie, una pregunta. Sí. ¿Tú crees que te influenció mucho cuando tatuaste en Tattoo Scene? Yeah, I think so, but I mean, I can't answer for Maggie. No sé, porque cuando yo estaba en Tattoo Scene, nadie quería hacer el blanco y negro. Pues todo yo estaba ahí, ¿no?, para hacer nada más el blanco y negro. Pero todo el mundo ahí, esa fue la primera vez que trabajé con tanta gente que le gustaba la cosa tradicional y le gustaba la cosa old school. Y yo aprendí, mi amigo Prospect, que fue amigo mío de la escuela muchos años, y después empezó a tatuar y trabajó ahí también. Me enseñó cómo pintar con watercolor y todo, y me fascinaba, me encantaba. Pero cuando yo trabajaba ahí, no me dejaron hacerlo, cosas así. Me dijeron, tú sabes, tú estás aquí para hacer el blanco y negro, pero, a mí me encanta hacer de todo. Sí, pero te pregunto porque no es que vea una influencia de tu trabajo ahora, pero creo que como has estado expuesta a esa información, como que también se ve también una influencia ahí, ¿no? Mm-hmm. Sí, I agree. Yeah. Yo me acuerdo que Maggie empezó a pintar un montón cuando estaba ahí, porque creo que, I remember you were like, I don't know if I want to paint, pero ahí empezaste a hacer un montón de flash y todo. Sí, pero empecé a pintar con watercolor y todo. Nunca, porque cuando yo estaba en el colegio pintando con oils y con acrylics, nunca me agarró la atención, porque hay que hacerlo para la escuela y todo, y cogió tanto tiempo, y nunca me gustó. Lo estudié, aprendí a hacerlo, pero no, yo no sé, maybe porque no lo hago bien o algo, nunca me gustó oils y cuando Mickey Mouse, no me gustó mucho, pero después me dio una oportunidad de aprender con watercolor y todo, y los markers yo lo empecé a hacer hace maybe como 7 años ya, y eso me gusta mucho, pero esto ahí cuando estaba diciendo, todo el mundo estaba pintando con cosas diferentes. ¿Estos cuadros con qué los hiciste? Oh, eso fue con mi iPad. Oh, wow. That's from Paid in Full. Casi parece que lo hiciste a mano, ¿no? O sea, el efecto que... Sí. Uh-huh. Sí, lo hice con el Procreate, con el Airbrush. Spit shading tool, ¿no? ¿O no? I did airbrush tool. Yeah. Nice. Ese es el brush que yo más uso, creo. El airbrush. Brush. Y después, para hacer líneas, o uso el sketching, para hacer como loose sketches y después para hacer líneas más finas uso inking y technical pen. Eso es lo que usan ustedes, technical pen. Sí. Es un poquito delgadito. Sí, lo puedes controlar bastante. Puedes controlar el stream. La línea puede estar grueso y finito a la misma vez con la presión de la pluma. Eso porque lo que con el technical pen, no sé cómo lo tengo seteado, pero no cambia el grosor de la línea, que eso me gusta porque si aprieto mucho, no cambia. Y se puede ajustar el streamline también, y eso cuando tengo que hacer cosas que son más sketchy y quiero hacer el stencil o hasta cosas chiquitas, bajo el streamline all the way para que no me siga la línea mucho, you know. Entonces, si bajas del streamline, es más como un lápiz regular a tu pulso, y si subes el streamline, tus líneas calcando, you know, van a ser más smooth porque it just follows you. Yo estoy usando hablando de cover-up. That's another cover-up. No, yo solo quería preguntar, Maggie, fix their mistakes. Porque la mano siempre es un o sea, es difícil, ¿no? O sea, meter la tinta, saturarla y que sane bien, ¿no? Pero se nota que están súper sólidos lo que estás haciendo. ¿Qué máquina y qué agujas estás usando, por ejemplo, como para una pieza así en la mano? Para eso yo creo que estaba usando un Cheyenne Hawk y los cartridges estaba usando de Mithra. Maybe como un 7 or 9 liner y un 15 or 17 mag and an 11 mag, I think. Siempre uso como 3. ¿Y la 17 una bug pin o una...? No, regular. Yo no uso bug pin mucho. Ah, ok. Si alguien me lo presta o algo así, pero yo no, you know. Ajá, claro. Buenísimo. Bueno, me lo regala porque no lo voy a dar para atrás. Yo me acuerdo que Maggie fue una de las personas que me dio uno de los primeros consejos, así que yo recibí. Porque te quiero mucho, Bruno, tú no sabes. Claro, yo también te quiero mucho, a todos ustedes. Pero tú fuiste la que me habló por primera vez de, no, o sea, tú me preguntaste, ok, tú quieres aprender a tatuar, ok, entonces, tú, do you ride the tube o no? O sea... tú fuiste la que me habló de eso por primera vez y me puse a pensar, ¿no? en eso, y eso como que hizo que esté muy consciente de cómo ubicaba mi línea cuando haciendo líneas y, mi aguja, perdón, cuando haciendo líneas y a pesar de que no sabía muy bien a qué te referías, o sea, siempre me acuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque me puse a pensar, y las intenciones de ayudar, ¿no? Todos ustedes, o sea, Mikey, Rich, Eric, Marlo, todos ustedes han sido parte de mi aprendizaje. Yo iba para allá para acompañar. Latino World, ese. ¿Ah? I just said Latino World. Los buenos viejos tiempos, ¿qué les puedo decir, ah? Y a ver cómo hace el tatuaje, Eric. A ver, vi el stencil y estaba alucinante el stencil. Espérate, a ver, déjame ver si lo diseño, ¿no? Sí, déjame ver si lo... Tengo la luz justo al frente mío, pero déjame checar. Claro, tranquilo. Ahorita, estás en... ¿Cómo se llama el shop nuevamente? 808 Williamsburg Tattoo. Ah, Williamsburg Tattoo, para que lo vayan a visitar ahí, ¿no? Eric. Claro, todo el tiempo, cuando quieras. A ver, déjame ver si se puede. No. Tengo la luz aquí atrás. Ahora, ¿te puedes parar un ratito o no? Bueno, este es el diseño. Ah, qué chévere. Ah, puta, alucinante. Entonces, sí, entonces las flores lo meter en color y lo demás es black and gray. Ok. Pero como tengo la luz ahí, no sé si se puede ver muy bien la vaina. ¿Lo ven ahí o no algo? Sí, sí se ve un poco. Y va todo hasta este lado de aquí. Acá mi cliente se queda dormido. ¿Y lo estás haciendo así desde de abajo para arriba o haciendo? Perfecto. No, o sea, más que todo tipo outline. Primero, claro, un de color, un poco de sombra. Ajá. No lo quiero ser muy súper realista. Sí. Quiero que tenga un poquito de sabor medio gráfico, pero... Claro. Entre los dos, pero sí. Ya pues, claro, ¿no? Y, a tu estilo. Sí. Un vacilón, ¿eh? Buenísimo. No, se ve. Es como pintar, ¿eh? Contento pinto con tecno. ¿Y qué agujas estás usando? Ahorita estoy usando una 9 Magnum, una 7 Magnum, una 14 round, redonda, una 5 de línea, las marcas, bueno, yo uso Needle Jig porque me patrocinan, pero esta vez estoy usando 2 cartuchos de Cheyenne y 3 de Needle Jig. ¿Qué tal las Needle Jig? Me encanta. He escuchado muy buenas cosas, pero nunca las he usado. Sí. Pero es como todo, ¿no? O sea, hay gente que le gusta, hay gente que no le acomoda bien, hay gente que le encanta, es como todo, pues. Como, igual como tintas, igual como... Hay gente que le gusta pintar acuarela, otros no, marcadores. Y... A mí me encanta, estoy súper contento con lo que tengo. Sí. Claro. Y las tintas, bueno, el negro y gris... como lo pueden preguntar a Lauren, a Raw Pigments, que es mi nuevo sponsor, mi nuevo patrocinador, y me encanta también. Buenísimo, el blanco, o sea, los 4 tonos de gris, perfecto, súper. He escuchado muchas cosas también, que me gustaría probar. A mí me encanta, brother. Sí, además es que... Y sí nos estaba hablando Lauren de que están metiendo la energía justamente a hacer pruebas de efectividad. Y eso me gusta bastante, eso está chévere. Tengo una que está curada, que lo hice como hace 3 semanas, no sé si lo pueden ver, pero yo no he terminado, pero... el teléfono no lo puedes sacar ahí, ¿no? A ver, ajá. No sé si lo pueden ver ahí. Pero eso sí se ve. Es como un samurái, calavera, no sé si lo pueden ver bien, pero... Sí. Es una calavera. Tiene una luz ahí. Es el Raw Pigments. Es una calavera. Sí, Raw Pigments. Qué bien, chulito. Todavía no bueno, fue tu versión más, pero me encantó, bro. Me encantó, la verdad. Así que ya, pues, feliz. Sí. Cualquier información... Laura, can we see some of Eric's work when you get a moment? Thank you. Talking about raw pigments. Maybe after we can hop on the raw pigments real quick and see that. Aquí tenemos los trabajos del gran Eric Díaz. A mí me gusta mucho ese estilo que haces tú así con, con los mandalas. Está lindo. Gracias. Gracias. Sí, esos son los últimos. Todos esos colores son stab, right? Bueno, no, excepto por el rojo oscuro que fue Eternal, The Red. Lo demás es Star Red. Y la piel es, no oscura, pero latino, pues, ¿no? O sea, no es piel súper blanca. Sí. Sí. Y, bueno, no le puse a filtros ni nada. Así como se ve, lo ven ahí, así como se ve. Está súper leíble, de lejos, bueno, o sea, che, esa parte estaba maldita. Y me gusta cómo ubicaste la cabeza justo en el en la pantorrilla. Eso que comencé, si hubiera comenzado con todo el concepto, pero comencé con el pulo primero. Y después, pero como era grande, funcionó bien para ponerle el background, ¿no? Pero me tomó como un par de años terminarlo. Bueno, pues también, cada 6 meses. Súper divertido esa pieza. Muy buena. Gracias, chicos. Gracias. Bruno, yo a las 10 yo tengo que irme de aquí, pero si está bien, I'll rejoin en mi carro. Puedo meterme otra vez para conversar. Mira, esa pieza que está ahorita ahí mismo es la que tiene él. Wow. Okay. Oh, wow. Freehand. Mira. Tus nubes extensas. No. ¿Sabes qué? El Goldfish fue extenso. Lo demás, freehand. Pero a mí me encantan las nubes japonesas. Después, más adelante, de repente, cuando te tomen un break, de repente chapas el teléfono y le haces como para un acercamiento ahí los tatuajes que tiene el tuyo. Sí. Está en el iPad. Mira, si ven la mariposa, es un cover-up. No sé si pueden ver el video, pero un cover-up bien difícil, ¿ah? Está un poco más arriba, pero... Oye, Eric, es una mariposa, dime. Y, o sea, considerando lo importante que tú has sido para nosotros, para estar donde estamos hoy día, ¿Qué fue lo que a ti te llevó, te inspiró a empezar a tatuar? ¿Cómo fue? O sea, obviamente que mucha gente no sabe esto, pero cuando Marlo y yo éramos chiquitos, y tú eres un poco mayor que nosotros, tú nos diste en nuestras primeras clases de arte. O sea, tú siempre has estado involucrado con el arte. Toda la vida, hermano. Enseñaste a pintar paisajes, inclusive me enseñaste a utilizar un lapicero fine point, y me enamoré. Yo me enamoré de dibujar gracias a esas clases. Sí, yo me pregunto qué fue lo que te inspiró a ti, ¿no? O sea, tú nos inspiraste a nosotros. La verdad, siempre me encantó, ¿verdad? Siempre me gustó, y lo bueno que en ese aspecto mis papás me apoyaron un poco. Mi primera pintura de óleo la hice a los 13 años. Mi primera exhibición de arte, que fue patrocinada por Mamá Tavi, que es la abuela de Marlo Marlo y Bruno, que es mi tía. Ella pues me ayudó, es más... Y nada, ¿no? Sí, toda la vida dibujando. Dejé de dibujar como en mis años quinceañeros, pues, porque uno está medio loquito, pues, pero claro. Ahí fui a la escuela, como todo. Fui a la universidad por 2 años para el diseño gráfico, y me mudé para acá, para Estados Unidos, no había trabajo, y me regalaron un tattoo starter kit, y ¡boom! A los 6 meses está tratando la Convención de Nueva York. A los 6 meses de verdad, de verdad. Sí. Omar. The good old days. The good old days. Those were the good old days. Oh, yeah. Let's talk about them good old days. Bueno, también sabes que también puedo comentar, porque en esos tiempos había Flash. Entonces, sí. En Asylum, el Bronx, era... Siempre Kanji letras, tribales, kanji letras. Eso te pone el filo rápido, man. Yeah, exactly. Qué bueno por eso. Claro, de todas maneras. Ustedes saben, todos hemos trabajado ahí. Y el Gravity Bond. No. Pero de verdad que Fordham me ha... Yo tenía mucho miedo a hacer muchas cosas, pero cuando vino Eric por la noche a visitarle y chequearlo a nosotros y a ver el trabajo de nosotros, después inmediatamente... Mira, yo tengo miedo, no quiero hacer esto, no te digo, mete. Dale. Siempre con la confianza. Eric tenía más confianza en el trabajo mío que yo tenía. Y eso ayudó mucho. Es verdad. Él te empuja. Él sabe lo que puedes. Es que tú aprendes por hacerlo. Eso es lo que me dijo. You learn by doing. You know, sí, nada más. Tú sabes, fue el best advice que me podía dar, porque fue verdad. You know? ¿Te acuerdas cuando tatuamos a... Cuando tatuamos a Mikey, o sea, Eric tatuó a Mikey, en el dejó que yo y Maggie lo tatuemos también. Y esa fue la primera vez que y Mikey nos dejó. Sí, Mikey dejó. Ay, bendito, Mikey. A Mikey le hice como media manga, ¿no? ¿Qué hizo? Como... Yo hice una nube morada, hice yo. Sí, Purple Clouds en su brazo izquierda, yo creo. Yeah. Que tenía... Wow, bro. Yeah. Ay, bendito, pobre Mikey, bro. Eso es porque su vida nada más son cover-ups ahora. A él le gustaba. Yeah, todavía. Bro, bendito. Todavía me siento en el tatuo, como quieras. Ese fue mi primer tatuaje, fue Mikey. Mikey tenía yo no sé si todavía lo tiene, un caballito en su brazo. It's gone now. Y yo le hice un outline de nuevo. Y cogió como 1 año para, you know, by my 1 year anniversary, it healed. ¿Sabes qué? El otro día estaba con mi hermano, entonces que no sé si lo hizo Mikey o los tres, que era uno yo Yankees, uno chiquito. Yo lo hice, a Josué. A Josué, sí. A Josué. Yo lo hice con las líneas rojas. Stripes, sí. Qué bueno. ¿Y cómo está? ¿Cómo está? Normal, está normalazo. Ok. Normalazo. Ahora, una más. Cara de mierda. Destrozada de vida. Esta sí es clásica. Yo me acuerdo el tatuaje que tenía Marlo en la pierna, que era su nombre en chino, que decía Chiquelome. Sí. Aquí está, mira. La señora tatuaje que hizo el solo. I can't remember that. It said Marlo in Chinese. Sí, oye, pues ese tatuaje está para tocarlo, yo creo. Está bueno, solo que estoy peludo. Y está es como una caramela fumando, ¿no? Oh, no, es Kiko. Oh, Kiko. Rich lo hizo en 1 hora y media en el Sturgis. 20 minutos. Ese es un ejemplo de la velocidad de Rich, ¿no? Yo lo comenté la vez pasada, que Rich a mí siempre me dejaba boquiabierto en las convenciones, porque iba a ver lo que estaba haciendo y me dijo, sí, un par de horas termino, un piezón así. Sí, pero o sea, ¿cuál es tu secreto, man? O sea, ¿cómo haces para...? Y yo lo comenté la vez pasada. Es que chileno, no chileno. Una recomendación importante, que él, o sea, él se prepara de tal manera que cuando llega el tattoo appointment ya no hay nada que pensar, ¿no? Y eso inmediatamente le da esa velocidad de no tener que hacer tanta pausa mental. Y efectivamente, nunca me olvidé. Y me ha ayudado mucho a ser un poquito más eficiente, un poquito más... eficiente y rápido, ¿no? Pero sí, impresionante la velocidad de Rich, definitivamente. Rich me enseñó de que hay que si cuando estás tatuando, uno está mirando vas a mirar la referencia más que el tatuaje. Vas a estar tatuando mirando la referencia. Entonces yo ahora siempre pongo mi aunque sea un Pinterest, lo pongo al ladito, lo tape. Because I'm like Ron Burgundy, you know, y de verdad que ayuda, me ayudó mucho. And it helped, me ayudó un montón. Oye, Mikey, hablando de la velocidad, cuando empecé el Green Lantern, ¿cuánto tiempo tomé en hacer eso? La primera sesión creo que fue... maybe 3 horas, algo así, 2 horas y media, y ya me llenó toda la pierna. ¡Qué basura! Y después, esta mañana fui nada más para unos retoquecitos, porque era un cover-up, y me fui 1 hora en el tren otra vez. Oye, otra anécdota. En Sturgis, con Rich, nos metimos una colaboración de la mitad de la espalda. ¿Cuánto tiempo? 8 horas, no, 6 horas. ¿What, the ass kickers? No, de ass kickers, no. El manager de One Eye Jacks, el enano. Oh, huevón, yo también lo tatué. Él lo conseguía ayer. Hicimos una colaboración de Preinca, Rich hizo, ¿cómo se llama? Easter Island, y yo hice una cabeza clave. No, una Inca. Buenísimo. Qué buenos tiempos, ¿ah? Buenísimo. Bueno, hablando de la velocidad, mi primer día de trabajo en Tremont, me tocó hacer un rose cover-up y me demoró maybe como casi 4 horas. Ray hizo 2 half sleeves de tribal y yo todavía no había terminado. Wow. Y la señora was like, I'll be back, I'll come back. Apenas que el cover-up, porque quería hacerlo bien, y también Brooklyn también me hizo todo un problema, entonces estaba ahí tratando de hacer de hacerlo bien, y me demoró demasiado que nunca lo terminé. Pero sabes que regresando a esos tiempos, yo creo que como base para práctica estuvo muy bien trabajar en el Bronx, o sea, trabajar ahí. Yeah. Sí, definitivamente. De especialmente para hacer lead, pues es algo que te entrena para hacer lead. Claro, 100%. A veces extraño hacer flash simple, así, son los deditos con el corazón y que no sé qué. Oye, lo más no raro, pero en ese tiempo la gente entraba y quería flash en la pared. Ajá. No, yo me acuerdo que siempre le enseñábamos a Eric, le decimos, mira cómo quedó, y Eric... Pero flash. No, pero la gente quería flash. La gente quería flash. No quería nada. Todavía quieren. Si la gente aquí entra a esta tienda y piden si pueden ver algo, y le decimos que somos fully custom, que significa que podemos usar internet. Pero custom, internet. Pero ya, la gente todavía quiere tener algo que ver, you know. Oye, sí, yo me acuerdo que teníamos que sacar los racks donde estaba el flash. Ay, Dios mío, los racks de flash. Y con Cherry Creek, bro, me hace falta hacer Cherry Creek. Todo. Spalding and Rogers, Cherry Creek. Me hace falta. I love that shit. I'll do it now. Recuerda que cada shop tenía el mismo flash. Era nada más que nosotros nos cogíamos copia y lo llevamos al otro shop. So, Brooklyn, sí. Todo fue copia de copia. No, y cuando empezamos, ¿se acuerdas cuando vino Bug? ¿Se acuerdas cuando vino Bug a la tienda? Sí, vino una vez que estamos en colección. Que murió el pobre. Eso fue el game changer para nosotros. Sí, falleció. Sí. Después compramos cámara para coger fotos de los tatuajes. Las letras, todo. My flash is still in Leathernecks, I'm pretty sure. But Maggie has the original. Pero sí. Well, we split it. We did half and half. Yo me fui a Miami y tatué a todos los jangueros con todo el flash. Todos los jangueros, dices. Todos mis amigos jangueros se tatuaron. Yo me recuerdo cuando recién conocí a Marlo, el portafolio de él era puro cosa de books. Right, yeah. It was when I came back. When I came back after the first year, it was. Yeah, todo. Yo volví, hice un back piece de scroll y... rest in peace, porque no hace falta, que se murió hace como una semana. Sí, y me da pena porque era increíble, y solo tengo que ser honesto porque era increíble y era a good dude, and sad. Pero sus tatuajes de verdad, al final sus tatuajes de verdad que no me gustaban, sus líneas eran pésimas. Y con todo respeto, a Bugs. Wow. Chicos, podía dibujar bien, pero de verdad que no sé qué pasó al final. La luz es que se estaban muy bien. Este progreso del tatuaje, no sé si lo pueden ver bien, pero un poco más cerca. No sé si lo pueden ver bien, pero la luz la tengo ahí. Pero ahí vamos. A ver. ¿Lo veo o no? Espérate, ahorita lo vamos a ver. Espérate. A ver. ¿Lo volteo un poquito? Ahí está. No, está quedando, ¿eh? A ver. Para que te enfoque la cámara. Espérate. Sí. Can you show us Eric's screen, Lauren, please? Espérate. Ok. Déjame ver si están tocando todavía afuera, porque ya son las 10 ya. Oye, pero no se abandones, pues. Ahí está. Qué chévere. Everybody's done, right? Ok, I'll team up and everything. Está quedando, Cholito, ¿eh? Sí, y estás haciendo el outline negro también de las florcitas. Negro y línea roja de las flores. Ah, ok, maldito. Ahora mira el mismo que pasaste hace un rato, pero jurado. A ver. No sé si lo pueden ver. Claro. Sí, se ve muy bien. Sí. La luz está medio hecha bacana, pero... Sí, exacto, pero no, se puede ver igual, modecito. Frija, todo frijado. Todo. Frigianji. Ya, pues. ¿Qué ríes, Mike? That never gets old. Frigianji. ¿De qué te ríes? Chicos, yo voy a empacar y tengo que irme, pero voy a cargar mi carro y del carro mismo yo me vuelvo a conectar, ¿ok? Dale, Xavi, vale. Te vemos en un ratito, entonces. Sí, porque todos ya se fueron. Yo pensé que iban a tatuar hasta más tarde, entonces me iba a quedar, pero ya se fueron todos ya. Pero, ¿sabes qué? Quería enseñar rapidito, porque estaba diciendo sobre familia. Quería enseñarles lo que hizo Olivia, el otro día. Can we see Marlo's screen? Look, Olivia did this. Un paisaje con... Esta es mi hija, Olivia. Está bonito. Yo sé que es... Yeah. Hay futuro, ¿ah? Hay futuro ahí. Sí, de verdad que sí, mira. Ostrich. Sí, de verdad que... Flash. Mira. Ya está preparando su flash. Sí, ya está preparando. Bro, yo me hago eso ahora. Muy bueno. Y tú te sientas con ella. Quedó chévere. Sí, yo me siento con ella. Mientras hice esto, ella trabajó en mi iPad. porque quería trabajar en esto, pero I was like, no, after, you know. She always wants to, siempre quiere meterse a lo que yo estoy haciendo, no separado, que está bien, pero le dije el iPad y yo hice esto y ella digo, wow. Nice. Pero bueno, yeah, poco a poco, I think if I keep on layering and layering it, you know, eventually, you know, pero el pelo es tanto. Claro, claro, queda más cremosito mientras más lo blendees. Él me hace acordar a Mikey. For real, I was like, oh, Mikey. ¿Han visto did everybody see this movie, Onward? No, no lo he visto. No? Oh my God, Mikey. Buenísima. It's on Disney Plus. Wow. All right, brother. Qué pecado, bro. No la viste. See you next week, brother. Like, oh my God. See, Mikey, you gotta see it, bro. It's with Chris Pratt and Spider-Man. Fucking awesome. Lo veo. Sí. Y WandaVision. Ok. Ok, los dejo y ahorita vuelvo. Ok. Chévere. Ok. Bye. Okay. Bye. A ver, Mikey, ¿qué estás pintando? De puta madre, brother, buenísimo. Hi, Marlo. Un break, a little break. Venía, bro. A ver. Bruno, ¿con qué estás pintando? Acrílico, con óleos. Sí, estoy pintando con acrílicos. No tengo muchos cuadros en óleo en realidad, solo tengo un par que hice hace mucho tiempo. Y me gustó, me gustó mucho el óleo, pero como que lo compliqué en mi cabeza un poco y entonces lo terminé pintando. Y, o sea, porque me ponía a pensar que tenía elementos todos. Me bloqueé un poco, ¿no? Pero me gustaría, o sea, voy a terminar este cuadro con acrílicos. Ajá. Y pero me gustaría empezar el próximo cuadro con óleo, porque he recibido como un pequeño, o sea, me han explicado más o menos los basics, ¿no? De cómo utilizar el óleo y los medios y todo, y como que siento que tengo la información necesaria como para empezar un cuadro, así que el próximo lo voy a hacer porque me gusta mucho el acabado de cómo se blendea el óleo. Pero también, después de muchos años finalmente le he encontrado como que el truco a los acrílicos, porque muchos años vivía muy frustrado porque no conseguía los resultados que quería y los pinceles me parecían muy difíciles de usar, pero con el tiempo ya le agarré un método, ¿no? para pintar acrílico y usualmente me gusta como que manchar el canvas, o sea, en el caso de este cuadro, por ejemplo, no quise planificar mucho y manché el canvas con diferentes colores, más o menos. Los colores sí, como que fui consciente de que los colores tengan armonía, ¿no? Pero y después volteaba el canvas y lo manchaba un poco más y lo volteaba y lo manchaba así como intuitivamente. Bueno, pues sí, una palabra. Hasta que vi como que después de observarlo un rato, como que vi creo que lo puedo pagar. Y lo empecé a desarrollar. Ya vas. Como que es un proceso medio intuitivo, ¿no? Así con muy casi nada de planificación y así como que utilizando el subconsciente, ¿no? Y así salió este ser, ¿no? Que está como que está buena. Oye, sí, ajá. Dime. Digo, la última pintura que hiciste, que creo que la primera edición, yo juraba que era óleo, hasta cuando vi tu caption en Instagram, bro, yo juraba que era óleo, bro. Buenísimo, bro. Has dominado el acrílico súper bien, bro. Muchas gracias, bro. Aquí la tengo, mira, te la enseño. Bro, yo juraba que era óleo, ¿eh? Esta, igual, ¿no? Esa, claro. El buenazo, bro, buenazo. Bueno. Claro, mira, suavecito, ¿no? Suavecito, bro. Bueno, sí. Hablando de óleo, una pregunta a todos ustedes, chicos. ¿Alguno se ha pintado óleo en madera? No. Acrílico sí, pero no. Acrílico sí, pero no óleo. Tengo, bueno, acabo de construir un proyecto para, es más, un proyecto para una comisión para Adidas. Okay. Voy a comenzar a pintar 2 skateboards. Y lo quiero hacer en óleo. Pero lo bueno es que el skateboard ya está como que sellado. Bueno, yo o sea, con un sealer, ¿o no? Sí. Bueno, yo le puse primer y lo sellé. Me recomendaron usar yeso, pero como la madera, o sea, no vi el motivo por usar yeso. ¿Tú vas a poner yeso antes de oil? Me recomendaron poner yeso, pero solamente le he metido primer, porque es madera, ¿no? Pero si alguien sabe alguna recomendación o, no sé, de óleo. Yo no creo que estás supuesto usar yeso después de óleo, nada más como tinte blanco o algo. Yeah, primer. No, sí, pero o sea, me recomendaron yeso, pero obviamente no lo he usado, pero ahora yo le puse primer a las tablas. Pero usted piensa, bueno, que para... ¿Es más conveniente que se seque más rápido o que demore para secar para el blending? Nunca se va a secar, bro. No. El óleo nunca se seca. ¿Se puede usar algo que ayude con eso? Como el linseed oil. Sí, pero es diferente. Algo que ayude a que seque más rápido. No sé cómo se llama. Oh, como el Miriam. Ese cuadro, brother, que lo empezaste ayer, no joda. Puta bravazo, bro. De la puta madre. Wow, super, bro. Esa vaina es tranca de hacer, ¿no? Está hermoso. ¿Esta es la última vez? Claro. Oh, ya ahí quedó, ya. Ahí quedó. Ahí la dejé. Uy, mira esos cuadritos, ¿ah? ¿Eh? Ah, eso. No pintó eso, eso lo compró en eBay. Sí. Eso lo compró para hoy. Wow, qué tal maestro, ¿ah? ¿Eh? Estoy impresionado, weón. Brutal. Súper chévere. 1 hora cada uno. De 1 hora. Sí. Media hora. ¿Cómo se llama el hombre nuclear? Qué chévere. ¿Y tu medio favorito aparte de los tatuajes es acrílico, Rich? De verdad que favorito serían los lápiz de color, color pencil. Oh, ya, yeah. Verdad, pues verdad. Para mí, lo más cerca de los tatuajes. ¿Y Choc? ¿Y Tiza? ¿Tiza? No me gusta hacer nada Tiza. Es en el colegio, ¿sabes? No, como Choc, como que usamos en Daytona cuando hicimos la colaboración con Stefano y... No, eso no, porque es muy sucio, como que no me gusta tocarlo. Ah, put gloves on. Yeah. Try it. Maggie, a ver cómo. Color pencils. Más que nada. A ver, Mikey, ¿cómo va tu cuadro, Mikey? Que no lo hemos visto hace un buen rato ya. Oh, aquí vamos. Ya. Oh, that's so cool. Buenazo, bro. Qué buen contraste, bro. Nice. Vamos empezando. Lápiz, ¿no? Charcoal. Sin guantes no se puede eso, ¿no? Olvídate. Se puede. No, con los dedos. Pero embarras todo. Yeah. Con los guantes como que no se corre tanto. O sí, o igual. Sí, después la piel tiene óleos. O cuando se borra encima del papel, cambia la textura un poco del charcoal. Sí, verdad. Pero tal vez si no tienen guantes, puede coger un bounty y poner la mano ahí. Pa. Exacto, claro, como dibujando, ¿no? Ah, pero hasta eso puede, creo que el bounty podría hasta correrlo un poco, creo, ¿no? Sí, si lo mueve, corre un poco. Sí. Súper buenísimo, ¿verdad? Y tú también usas mucho acrílico, ¿no? Vi que hiciste un... Hablando de madera, he visto que has hecho unas cuantas piezas en unos pedazos de madera. Sí, ¿no? Sí, son con resin, pero no son con acrílico, son con color pencil. Ah, no jodas. Ah, chucha, no jodas. Sí, wow. Sí, me cogen mucho tiempo, pero no tengo mucha confianza compitando, pero con color pencil me gusta más, pero me coge bastante tiempo. Pero ¿cómo haces para pintar en la madera con color pencils? Normal, como pintar en papel. ¿Ah, sí? Cuesta un poco más. ¿Y la textura de la madera? I mean, vas a dañar los lápices. ¿Esa pieza? Déjame ver si tengo una. A ver, muestra. Man, ya. Uno aprende cosas nuevas todos los días, ¿no? Claro, no, me vacila el acabado también. Después de que le ponen la resina, como que queda bien. Oh, yeah, la resina lo cambia bastante. Sí. A ver. Espérate, que no te vemos. Espérate un ratito, que te enfoque. Ah, ok. Aquí tengo uno que empecé. Estaba buscando. ¡Hala, qué chévere, weón! Y la madera no está sellada, nada. No. Parece, ya viene así. Parece spray can. You did that with color pencil? Yeah. Loco. Wow. Bravazo. Te daña los color pencils, están jodidos. No, pues obvio. Está bien, sí. No le pones yeso antes de que lo pinta, lo pinta así mismito encima. Ahí de una lo hago y después lo tapo con resina. So with pero resin, lo hace claro. Tú usas los lápiz encima de la madera. Tú no pones nada como un primer. You don't use no gesso, nothing. You just go. Nada. Yeah. Just go for it. Mikey, that's fun. Si no me decías que era color pencil, yo juraba que podía ser o pasteles o spray. It's very saturated. Coge tiempo, buenazo, porque después que le pone la resina, se ve. If you don't saturate it, si no lo llena con color bien, se ve la madera. Yeah. Wow. Pero puede ser chévere que se vea un poquito la madera, un poquitín, como que le da cierta... Le hice uno a un amigo que trabaja conmigo que tiene la madera que se ve un poco, y me gusta el efecto que salió. Oye, brutal ese Majin Buu, ¿ah? ¿Está a la venta? Yo tengo Majin Buu tatuado en la pierna. Que me lo tatuó Marlo. Oh, yeah, yo me recuerdo. Claro, ese fue mi primer tatuaje. O sea, mi segundo tatuaje, pero el primero en mucho tiempo. Y me acuerdo que me dolió en el alma. Yo pensé que la pantorrilla iba a ser chévere, así bien como cushiony, ¿no? O sea, bien... ¿no? Que tenía bastante carne ahí para aguantar, pero está llena de... Y yo me acuerdo, estaba Stefano y estaba Marlo, y Marlo me empieza a tatuar, y yo le digo, ¡ay, mierda, puta, que... Marlo, tienes que chequear tu aguja, creo que está doblada. Está al revés. Creo que tienes una aguja doblada, weón. Oh, puta. Luego, qué horrible. Parecía, de verdad que parecía que tenía la aguja doblada, fue una pesadilla. Y olvídate, fue horrible. Pero en fin, lo terminamos, el Majin Buu, y ahí está, quedó chévere. Pero me voy a tener que hacer un cel contigo, Mikey, ¿ah? Cuando quieras. A mí me gustaría hacer un cel, a mí me encanta cel. Tengo uno en mi página, ya lo he hecho una vez. Qué chévere. Ahí tengo espacio todavía. Qué bueno. Oye, Mike, aprovechando que te tengo a ti, que estoy hablando contigo, aquí tengo algunas preguntas, ¿no? que había anotado como para hacerles. Y te quería preguntar, ¿no? ¿Qué como artista, y tanto como artista como tatuador, ¿no? ¿Qué metas tienes, por ejemplo? O sea, has llegado ya a este punto en donde ya me imagino que has llegado a algunas metas, en donde estás tatuando un montón, estás tatuando sólido, tienes tu clientela, tienes un estilo. Y aún así, obviamente que nunca dejamos de crecer y de setearnos metas, ¿no? Ah. Y hoy en día, ¿cuáles son tus metas, ¿no? Como tatuador y como artista, ¿no? Que se complementan las dos cosas. Sí, creo que ahora creo que quiero abrir un shop. Creo que eso es la próxima zona que quiero entrar. Quiero abrir un shop. Algo pequeño. La próxima movida. Claro. Está bien. Qué buena meta. Algo pequeño, no quiero nada grande, pero todavía un street shop, creo. Siempre voy a ser un tatuador, siempre quiero la gente que puedan venir y tatuarse y, you know, fácil. Pero creo que eso es lo próximo. ¿Qué opinas acerca de los estudios privados? Eso es lo que he ido a preguntar yo. ¿Viste? A mí me gusta estar con amigos y con diferentes clientes. A mí me gusta la gente entrando todos los días. Pero si trabaja para la gente estar privado en su estudio, yo eso lo entiendo también. Para cada cual diferente. A mí me gusta estar con amigos, entre gente. Como que las dos cosas tienen, cada una tiene lo suyo, ¿no? O sea, sus ventajas, ¿no? O sea, un estudio privado puedes tener todo a tu manera, qué sé yo, ¿no? Puedes brindar el ambiente que a ti te parece propicio para el cliente, pero al mismo tiempo no hay nada como un show, ¿no? O sea, compartiendo con tus colegas, obvio, inspirándose el uno al otro, etcétera, ¿no? O sea, el jangueteo, cosas que... El perreo. Que jamás... el perreo. Coleo. Que viene después del jangueteo. Qué buena. Todo eso, pues, ¿no? Que es único de un shop, ¿no? Ya. Yeah. No sé, pero yo me he tatuado en... Ajá. No, yo me he tatuado en shops privados y me he tatuado al frente de bastante gente en una convención. Creo que cada tatuador va a ser diferente. Lo que le guste a cada cual. Exacto. No, preferencia. ¿Tú qué prefieres, Rich? ¿A ti te gusta así trabajar en un shop? Sí, porque estoy muy cómodo hablando con el público. ¿Qué dice el público? Normal para mí, eso es lo que conozco. Siempre. ¿Escuchan? En un artista de un street shop, you know, hablando haciendo lo que entra al shop, cualquier cosa. Eso es lo que yo sé. Claro. Creo que también la ventaja de estar... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Ok, bye. Creo que también la ventaja de estar en un shop o tener trabajar con diferentes artistas es que siempre es bueno el intercambio de información, ¿no? Ajá. Que eso es un plus, yo pienso. Definitivamente. Porque a veces en el estudio privado te quedas en tu burbuja y... Sí. Pero todo tiene su pros y sus contras, ¿no? Claro, todo tiene sus pros y sus contras, pero esa ventaja del shop, o sea, que tú estás diciendo ahorita, es algo que es muy clave, ¿no? O sea, vas a avanzar y aprender mucho más rápido compartiendo con colegas en el shop que solo, ¿no? O sea, esa es quizá la gran desventaja, ¿no? Me gusta ver lo que están haciendo todos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, claro. Te empuja un poco, te motiva. Sí. Yeah. Exactamente. ¿A qué te refieres con todo? O sea, walkings y también appointment, ¿a eso te refieres? Claro. ¿Quién? Sí, como que te empuja a mantenerte afilado, ¿no? Y eso como que, sí, o sea, hay algo en eso que también tiene mucho valor, definitivamente. Hay una palabra en español que ¿cómo le dicen esa manera? Competencia... Friendly competition, ¿no? ¿Cómo se dice? Competencia... Bueno, competencia sana. Competencia sana. Healthy competition. Yeah. ¿Cómo? Sana. Sí, yeah. Healthy competition, exacto. Thank you, Robot Marlo. Robot Marlo is wise. Sí, Marlo hablando del futuro. What? Back to the picture. Oh, back to the picture. Por ejemplo, hoy día en la tienda, normalmente hago cosas más grandes, pero hoy día me tocó, hoy día era Pinterest Day, y hice 5 tatuajes chiquititos de línea nomás, solamente en línea. Lo normal, ¿no? Pero, normal, ¿eh? Pero normal, pero por eso digo, ayuda a keep everything tuned up, ¿no? Así lo que dices. Y, bueno. y aparte muchas veces esos tatuajes chiquitos, esos walk-ins, o sea, son los primeros tatuajes de un cliente que vas a tener por muchos años, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Muchas veces es así, ¿no? Y con algo muy sencillo y según la química que hay entre el artista y el cliente, ¿no? O sea, se puede convertir en un cliente por años de años, ¿no? Sí, no, exactamente. Uh-huh. Mira, por ejemplo, en mi situación, cuando estoy en Massachusetts, yo trabajo en Sasa Inc., que son los manes que hacen la convención de Sturbridge. Ajá. Y la verdad. Y no, que me estoy engañando de Sturbridge, perdón. No. Claro. Bueno, los organizadores son los que son dueños del shop. Y cada vez que estoy ahí, puro walk-ins, hipster tattoos, me vacila, normal. Me vacila. O sea, yo no tengo problema de... Bueno, obviamente me gusta hacer cosas grandes, pero sé que hacer cosas chiquitas, normal. Y como dijo Luciano, como dijo Marlo, como que me mantiene un poco tuned up también, ¿no? Claro. Y keeps you fresh. A veces es bonito terminar el tatuaje rapidito. Es como una mezcla entre el Bronx y cuestan. ¿Perdón? Claro, alza. Los tatuajes pequeños cuestan, tiene que ser limpiecito y tiene que ver... Claro, pues, obvio. Sí, es verdad. Hoy día hice todo liner y no hay room para error. Sí, no hay margen de error, Tan simple, los errores son muy evidentes, pues, ¿no? Como hacer un tatuaje tradicional. Claro. Más difícil. Claro, no, que esos tatuajes así de una línea fina, que son chiquitos, y especialmente cuando se lo hacen en el antebrazo o en la muñeca, que están mirando así directo. Oh, eso es una de las cosas creo que más difíciles de tatuar, man. Brother, mira, si la cagas un poquito, hace recontra visible, ¿no? A pesar de que... Mira, ajá. Dale, no. Ajá. Bueno, eso es lo bueno de los sketchy style tattoos y watercolor que si la hago un poquito no es watercolor. es como se puede salir de la línea un poquito con eso. Se mueve el camino antes y le dice, oh my god, I'm sorry, I'm like, oh, it's okay, it's watercolor, you're good. Claro, puedes tatuar desconcentrado, no importa. Si la cagas, mejor. Bueno, es como el típico cliente que entra y dice, oh, quiero hacerme un tatuaje súper simple. Un círculo y un triángulo. Yeah. Oh. Ni cagando. Puta, eso tuve que tatuar el otro día, justo. Normal, pues, ¿no? Fue uno de los tatuajes más difíciles que he hecho en todo el año. Brother. Puta madre. Eso me es tranca, bro. El matemático chino. Matemático kanji. Matemático chino. Oh my god. Qué loco, man. A mí me encantaba, cuando yo estaba empezando, me encantaba hacer kanjis, porque yo alucinaba que eso me dejaba practicar. Yo podía practicar con kanjis, porque cualquier cosa, si la cagas un poquito... Negro. ¿No? O sea, lo... Tiene kanji. Qué buena. Esa era mi preferida. Un kanji, pucha, que lo tatuaba relajadazo. Cualquier otra cosa, estresado, con miedo. Pero el kanji, práctica. 100%. Pero, o sea, yo creo que queda claro, y ustedes seguramente van a coincidir conmigo, que la clave es realmente tener la máquina apropiada para hacer ese tipo de líneas, ese tipo de tatuajes. Mm-hmm. Porque si tienes la máquina adecuada, es muy probable que te vaya bien, pero es muy probable que te vaya mal si no tienes la... Bueno, wow, o sea, es otro mundo es en realidad. Por ejemplo, bueno, yo cuando estuve empezando, tenía mi máquina, que era más o menos, ¿no? Pero después mi amigo me prestó una Mickey Sharp y era otra cosa completamente hacer unas líneas, ¿no? Yo todavía tengo la Mickey Sharps mío, esas máquinas son... Maquinón de toda la vida. Me encantan. Brunito, bien que hablaste de ese punto, porque a mí me costó, bueno, yo cambié de bobinas, de coils a Cheyenne, ¿no? Porque primero, pues, le tocó como, me jodé de las manos, pues, me costó tiempo acostumbrarme a hacer líneas con la rotativa. Ah. Yo creo que la verdad, así digan que no hay nada mejor que hacer líneas con una máquina de bobinas. Nunca. No creo. Depende de qué líneas, ¿sabes? No, pues líneas, pues. No, líneas de verdad, dices tú. No, líneas de verdad, pero a mí me costó. Es como que tienes que aprender todo de nuevo. No tanto así, pero algo así. No tanto así, pero algo así. Es que acostumbrarte de una máquina nueva siempre, sí. Pero es diferente con los rotaries, es diferente. Porque sí, no pesa lo mismo, tú sabes, y donde pesa es un diferente lado que como una máquina de coil. Claro. Yo creo que también la patada de rotativa no es igual que la patada del coil. No. Con una máquina de coil hago una línea de 5 metros con los ojos cerrados. Con la me cuesta. Claro. ¿Verdad? Me parece que las máquinas rotativas tienen un poquito de ventaja cuando se trata de hacer algo chiquito y de líneas. Pues súbele el volumen a la máquina, coño. No, pero no estaba así. Después le rompe la piel. Una pregunta más. ¿Alguien tiene una opinión de las máquinas de Dan Cuban? ¿Alguien la ha usado? Yo creo que son bien lindos, pero nunca lo he usado. Pero me da ganas. ¿Nunca lo he usado? Se ven pero bien lindos y se ven como trabajan bien suave. ¿Ah, sí? Sí, no, me hizo el pecho. Oh, wow. ¿Y qué tal? ¿Sí? Bueno, sí. Una pasada, la línea sólida. Yeah. Pero, sí. Pero yo sentí cada minuto de cada línea. ¿Ves? Porque con cartucho o con línea de barra. ¿Ves? Que subirle el volumen a la máquina, pasó? ¿Tú ves? Es que subirle el volumen, bro. Bueno, no sé si... ¿Cómo? Yo usé un Dan Cuban una vez que mi amigo Luis Morales me prestó y para un little thing. Y sí, o sea, era súper, barely the tip. Si pones más de la punta, entonces iba a reventarse, ¿no? Pero buena. That's what she said. Culeo. Or on my hair. ¿Sabes que Dan Cuban está haciendo un grip para cartridges que entra a tu máquina? Sí. Yo me compré una de Dan Cuban, perdón. De Dan el cubano, no, de Dan Cuban. Y me la compré porque justamente había hecho una máquina híbrida que podías usar con barras o con cartucho. Y como yo solamente quiero usar cartucho, pero al mismo tiempo estaba buscando tener una máquina que me haga líneas como una máquina de coil, dije, ¿sabes qué? Claro. Voy a comprar. Y me la compré. Y y no, o sea, está buena. Pero no es, pero con los cartuchos como que no me encanta. O sea, no fue la mejor máquina de cartuchos, ¿no? O sea, no me gustó mucho cómo sanó el tatuaje, pero yo sé de que cuando la utilizas con aguja de barra, sí funcionan como una maravilla. O sea, el sistema que tiene seteado sí funciona muy, muy bien. Y por eso me la compré, porque estuve viendo los trabajos, especialmente de líneas que se hacen, y increíbles, ¿no? Pero personalmente a mí... Depende en los cartridges también, porque a veces lo hacen que tienen como una goma dentro, y a veces lo hacen como un parte de metal. Y unos son más fuertes que otros, pues no tira la línea lo mismo. por la fuerza que está dentro del cartridge, es más difícil. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, porque cuando tienen una goma, unos cartridges tienen la goma que le pone como a los braces, son goma finitos y son más suaves. Sí, sí. Pero después hay otros cartridges que tienen como un metal adentro, un spring, como lo que tienen los plumas de los ballpoint pens. Sí. Ajá. Y como, tienen eso, y eso tiran más mejor. So maybe se puede hacer línea con una cosa así, you know? So, la aguja también tiene mucho que hacer con la máquina y todo. ¿Cuáles son la línea? ¿El membrane, el rubber band? O membrane, yes. Membrane. The membrane, yes. Membrane, yeah, membrane. Okay. I don't know what I have. Like, I think that has a lot to do with it. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la clase de máquina y los cartridges también, porque hay una máquina que son rotaries y tiran bien líneas bien buenas, pero después el cartridge puede ser bien difícil o el tension adentro está muy fuerte y ahora la máquina no sirve lo mejor que puede, ¿no? Depende también de la aguja. De hecho que las agujas, especialmente para líneas, o sea, también son claves, ¿no? O sea, tener la aguja, el cartucho ideal, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, me parece que Black Claw es lo mejorcito que hay para cartucho. Black Claw sí tiene Black Claw se muere. Sí. Sí, la verdad. Bueno, tatúo con confianza porque sé que las agujas no me van a fallar. Exactamente. Y en combinación con una buena máquina, o sea, escucha que para hacer líneas es una maravilla. O sea, un sueño hecho realidad, definitivamente. Yo le preguntaba por la Dan Cuban, porque bueno, trabajando en Williamsburg y todos medio hipstereado aquí, no sé si ha sido más que todo hype, que todo el mundo... que todos los tatuadores hacen cosas minimales y that work, o como que está de moda, o en realidad, nunca probé una. Yeah. O en está realidad, de moda. Sí, está de moda, ¿sí o no? Está de moda, pero es una máquina buena, pero funciona. Okay. Una máquina buena. Sí. Pero los tatuajes de él mismo no son muy buenos. ¿Quién? Los cubanos Pero no te confundas. De las cosas positivas, mejor, de la gente, no de las... Ya, sí. Las máquinas son buenas. Ay, Dios mío. No tiene pelos en la lengua este huevón, ¿no? Sorry. I'm sorry. Yo soy bueno, solo decía que sus máquinas son mejores que sus tatuajes, nada más. Así, bueno, no voy a decir nada. Así como books. No. Por ese video, chico. Sí, hizo mucho y it was an honor get the platform y todo. Pero, claro. Pero, you know, pero la verdad es la verdad, you know. La verdad. Aunque la verdad. Me gusta hablar con la verdad, nada más. La verdad duele, pero... Me parece muy bien, Marlo. Me parece muy bien. Sí, está bien. Marlo After Dark. sí, no. Después de los firewalls. Ya. Oye, todavía no tienen los fireworks en Disney, ¿no? Todavía no. Están pasando, pero estoy aquí. Estoy a punto de... Estoy al lado del Contemporary ahorita, mira. Con cuidado. Sí. Tranquilo, chico, tranquilo. Ajá. No sé si se ve, pero... No se ve. No se ve, ok. No se ve, pero ¿qué cosa era el castillo? El backyard de Marlo. La casa de Mickey. ¿Verdad? El backyard de Marlo, dice... Ay, qué loco. Qué cómico, ve, ¿no? Sí, estoy al lado del castillo ahora mismo. Ah, chévere. No se veía. Estaba como que muy apuntando muy arriba, pero ten cuidado. Mándale un beso a Blancanieves de mi parte. Mira, a ver. Ahorita va a pasar por Space Mountain. Mira, ahorita viene. Ahí está. Oh, that's cool. Ahí está. Wow, Space Mountain, chévere. Claro, de la casa de Marlo se ven los fireworks de Disney y le han cagado el show. El juicio, bro, el juicio. Oye, y hablando de cancelaciones y cosas, ¿no? O sea, ¿cómo, por ejemplo, a ti, Eric, cómo te ha afectado todo el tema, ¿no? O sea, de la pandemia y... ¿Cómo ha afectado el flow de trabajo, ¿no? Bueno, los primeros 3 meses, obviamente, pues, cerrado y todo el mundo está sin saber... Bueno, no sé qué hacer, pero, o sea, como desconcertado. Pero después, brother, a mí no me ha faltado trabajo, buqueado... Como que volvió a la normalidad rápidamente, ¿no? No fue eso, porque mira, yo estaba en Massachusetts, pero tuve mi estudio privado en Massachusetts. Yo he tenido gente que ha venido de Nueva York, bro, para tatuarse en media pandemia. Y yo se he tatuado porque la mayoría de estos clientes trabajan para la Unión, o sea, siempre son essential workers, siempre tienen que estar chequeados. Pero a mí no me ha faltado trabajo para nada, al contrario. Para mí el gran problema de la pandemia es la gente... Los turistas, ¿no? No, toda la gente ignorante, estúpida, que no le importa. Pero aparte de eso... Bueno, Marlo After Dark. Bueno, chicos... Eso después para la verdad, después hablamos. No política ni religión. Sí, no puedo hablar de la televisión. Pero quizá... Si quiere, uncensored version. En que coincidan conmigo en que una vez que reabrieron los tattoo shops, como que, o sea, como que se sintió como que nunca hubiese pasado nada, ¿no? O sea, me parece que hemos sido uno de los que han tenido suerte de que no hemos sido tan afectados con respecto a la cantidad de trabajo que tenemos después de la pandemia. Sí, ¿no? Eso que los tatuajes suelen ser algo en demanda a pesar de circunstancias. Súper demanda. ¿No? Rich, cuando recién a... Ajá. Escucho. Te escuchamos, Marlo. Cuando recién abrieron aquí, sí, estuvo súper busy cuando recién abrieron, porque la gente estaba desesperada y no para hacer cosas, supongo, y después en septiembre se bajó un montón, que daba miedo, que parecía que iba a volver, pero después no sé qué pasó, ya en octubre ya se normalizó y ha estado ok, you know, no igual que antes, pero igual pretty good, ¿no? Bueno, a mí me ha ido súper bien, creo que mejor que el año pasado. Sí, a mí también, bueno, yo no sé por qué, yo creo que todo el mundo tenía como miedo o algo, que no iban a regresar a los tatuajes otra vez, pero... Cuando nosotros regresamos fue como full force, todo el mundo, busy. Oye, yo tenía gente que me llamaba, oye, por favor, ¿no pueden ir a mi casa? No, claro que no. ¿Cómo? Sí. No, pero sí, ustedes, la gente que... Había gente necia que en plena cuarentena quería tatuarse y quería, ¿no? Hay de todo, pero ¿no? Yo creo que sí, porque ahora la gente tenían su dinero y no tenían nada que comprar. No pueden comprar su carro, no pueden comprar el sofá, no pueden salir afuera, no pueden ir en vacaciones porque querían tatuajes. Sí, es verdad. O sea, ahora hay mucha más plata guardada para tatuarse porque no se puede hacer mucho, así que hay pocas opciones, ¿no? En ese aspecto creo que realmente tenemos suerte, ¿no? O sea, que no se nos complicó. Yo la verdad estoy ocupado, no le voy a decir cosas que estaba haciendo, pero estaba súper ocupado. ¡Qué basura! ¡Oh, my God! Right. Rewind, nadie dijo nada. Pantalón de pijama, Tú ya sabes sale con pantalón de pijama y ya sabes. Exacto, sí, uno sabe si es que los pantalones de pijama están puestos por él o otra persona. Ya está. Estoy en el nido del cóndor. Qué bueno, chicos. Sí. Qué loco. Es que, Maggie, ¿cómo va tu pigeon? A ver. Listo para tu palomita. Comer pizza del piso. No. Estamos llegando. Está linda, ¿eh? Linda, Maggie. Ratón volador, te dijo, ¿no? Ratón volador. Justo había un video. Me gusta ese verdecito. Gracias. Ese tono verdecito. No, para no hacerlo muy tradicional, no me gusta hacer cosas tan exacto, tú sabes. Adicional, porque después se ve viejo y todo. Es bueno para jugar también. ¿Ah? Bien así, magicional. Me parece muy bien. Me parece muy bien. A ver. Bien, ¿eh? Buenas piezas. Oye, y Mikey, tú que obviamente que te inspiras mucho del anime y los cartoons, ¿no? Y aparte de los artistas que hacen anime, ¿no? O sea, tienes otras influencias que han sido importantes para ti, así que ¿no? A través de los años como que te han motivado, te han inspirado. ¿Tatuadores o...? Ajá. Yo me recuerdo cuando empecé a tatuar y estaban en el shop en Fordham. Cada verano venían los españoles. Españoles, sí. Los colegas. Los colegas. La raíz del magnum. Y creo que ellos fueron uno de los primeros que sí me inspiraron bastante. Pues. Eran lapiceros los manos. Sólidos. Yeah, yo, me hizo la mano. So, los españoles, me recuerdo de ellos. Tatuador. Stefano Brujo, Kiko Botellas. Hello. Yeah. Hello. Sí. Te escuchamos. Ay, no, solo que cambié de mi carro a los audífonos otra vez porque ya estoy en mi casa, pero no quiero que despertara a nadie desde afuera. Yeah. Entonces, ya. Yeah. Los españoles, Stefanario. Estrésanos. Stefanópolis, dices tú. Sí. Estos son los primeros que me recuerdo de tatuaje. Definitivamente. El mismo Rich, creo, ¿no? Claro. Los colegas. Rich fue la primera persona que yo conocí que estaba publicado en un magazine. Ajá. Sí, él fue la primera persona con Richie y Eric. Con The Shine. Claro, cuando yo empecé, Rich estaba en una revista, ya había estado en una revista. Estaba en una revista, sí, fue la primera persona. The Shining. Yo me acuerdo, Rich hizo una pieza de Alex Gray en dos brazos. Yeah. Sí. Nunca me olvidé de ese tatuaje. Which one? No lo he visto, ¿ah? Yeah. Puta, que también somos hace 50 años atrás. En los brazos así. Ya. Yo me acuerdo el bebito que tenía los overalls y los ojos azules. Oh, yeah. It's like a little demon baby, right? That one, yeah. No, like burning the house down. No, ese es el Bad Religion, pero el que hizo era un portrait, era un retrato de un bebito en blanco y negro con jeans, los ojos overalls. Azules. Yeah. Sí, yo me acuerdo de ver ese flyer en Williamsburg y decirle, ¿y ese huevón quién es? No, dije, wow, increíble. I was very, wow, pero mira los jeans, you know? Yo creo que eso fue cuando inauguraron el shop de Williamsburg. Yeah. Sí, ahí lo vi. Ahí vi, aunque sea el flyer, you know? El flyer de Rich Bustamante. Y después a Rich, cuando ya los hicimos más amigos en Daytona, porque Rich se sentó al lado mío y al lado de Maggie, entonces trabajamos juntos todo el tiempo y ahí lo hicimos. Ya lo conocía, pero you know, I was intimidated. Y ahí cuando hizo el lower back tribal que decía tribal. Y lo hizo como en media hora y era un fucking lower back tribal, man. Pero no entendía. Ese día fue confuso para mí. Sí. Yo me acuerdo que Rich tatuaba, ¿no? Y y se iba afuera, y si yo me trataba de ir, Marco siempre, where you going? Pero Rich se podía ir por 2 horas, y cuando volvía, Marco era $500. Porque lo hacía en media hora. Y para mí era todo 180. Wow. 180. Pero ahora cuando pienso en todos los 180s que hice, cuando el mínimo de trabajo yo es 175. So it's like, mierda, lo que me hacía hacer Marco por 180, man. That's fucking ridiculous. No le dices a Stefano que se ofende. No, bueno, no sé. No, tú Yo me acuerdo cuando Marco se molestó con Rich, ¿no? Y cuando nos peleamos en el bar. Se pelearon. Y yo lo seguía a Marco afuera y dije, what the fuck? So when in Sturgis when they were gonna perdón. Pero te acuerdas. I remember this. Sí, ¿te acuerdas en Sturgis cuando el gringo, mira, y mira que dice que Stefano se molesta. Me acuerdo cuando Stefano pasó eso, y yo me metí, todos se metieron, y Rich y Stefano siguieron tatuando, mirando nomás. Entonces no se puede molestar a Stefano porque él se quedó ahí tranquilo mientras le sacaban la mierda, Marco. Oye, muchachos, estamos ya en unos cuantos minutos, ya va a terminar la transmisión, y quería dar un vistazo ahí un último vistazo a lo que estamos haciendo. Eric, claro. Dímelo. Si chequeamos lo que estás haciendo primero. Sí, ¿sabes qué? Voy a sacar el iPad para que lo vea mejor. Uh-huh. Aguanta. Aunque no sé si lo... Ven para acá. Oye, espérate, no sé si lo... Espérate. En luz, ¿lo hizo? Ahí vamos. No pueden ver. La luz me está jodiendo aquí, espérate. Segundo. Esto no es Sharpie. Oh, perdón. Esto no son Sharpies. La madre. Ahí está. Esto no son Sharpies. Espérate. No es no le meto línea ahí nada. Pero ya, pues, ¿no? Todo esto es por el freehand. Y ya, ahí vamos. ¿Lo pueden ver o no? Sí, algo. Ahí va. Sí. Ah, nice, Cholito. Y bueno, ahora para que vea mejor el jurado, ¿verdad? No, es el otro brazo. Sí, curado. ¿Qué salud de mierda, bro? Ahí, déjalo ahí, en un espacio, ahí se ve un poco mejor. Yeah. Yeah. Las nubes, I love Cholito's wind bars. Esta página del flow. Sí. Ah, chicos. Gracias, bueno, voy a seguir tratando, pero fue un placer hablar con ustedes, chicos. No sé, quiero mucho, Cholo. Gracias por unirte. Claro, cuando quieras. Segunda vez. Lo máximo. Grande. Y a ver, ¿te vas a cortar? Ok. Dale, Eric. Escúchame, ¿está Lore por ahí o no? Yeah, I'm here. I'm going to show you guys my, I have a tattoo by you too, but I've got I'm cuddled in a blanket over here in Wisconsin. It's okay. Say thank you for everything, and we love you. Amazing. Yeah. And, I'll talk to you, soon. Yeah, give me a call soon. Actually. Yeah, okay. Will. Chicos, hablamos pronto. Los quiero a todos, ¿eh? Dale, maestro. Adiós. Adiós. Hablamos. Chao. Culeo. Yeah, I got a piece by Eric. We're gonna check out everybody's work. Dijo culeo y el chelito volvió al toque. Qué basura. A ver, Maggie. Te quiero mucho, Cholo. Te quiero. No, igual, yo te digo. Ah, perdón que estoy interrumpiendo. Chao, Cholito. A ver, Maggie, tu palomita. Ya se fue, se fue volando. Ahí está el colorcito. Bien. You've been making a lot of progress. Look at Rich. Yeah. Rich is like, I finished my 6th painting. That's beautiful, Maggie. Thank you so much for joining us. Muchas gracias por venir y por estar aquí con nosotros. Ha sido chéverísimo estar con ustedes después de tanto tiempo y verlos creando, y es un gusto realmente ver que todos están tan bien. Gracias, Maggie, querida. Thank you, Bruno. Gracias por invitarme. Y, placer. Bro, I had so much fun. Todo estaba bien. Me encanta. Qué bueno para estar ahí a ver a todo el mundo otra vez. Sí, total, buenísimo. Gracias, Maggie, querida. Un abrazote. Mikey, a ver tu arte, ¿dónde lo dejaste? Estamos aquí por ahora. Ahí está. That's cool, man. Yeah. Por ahora ahí estamos. You got a lot done too. Fuck. Bien, ¿eh? Pero fue charco, con la mano tirando. Yo, Mikey. This is why I paint on my iPad. You see this? ¿Sabes que todavía estoy esperando mis stickers de Mikey hace como 6 meses? Mira, ¿sabes que conozco a Stefano, por si acaso? Por si acaso conozco a Stefano Alcántara. Esta caja está aquí. Just for you, Marlo. Para ti nada más. Oh my God. Did I leave that there? No. Or you got it? Fuimos para un antique shop y lo vi y lo compré todo. So te lo tengo que mandar. Oh my God. Oh my God. Talk about the Fordham shop. A ver, ¿dónde dejaste el tuyo? Rich? No. Ya solo es una foto. That's like a photograph. Bueno, wow. Mira el humo con acrylic. Like, what the fuck? Entonces, ¿tú le pones agua al acrylic un montón para bajarlo? No, casi nada. Bien seco. Ah, sí. Yeah. What the fuck? Ah, mira, interesante. ¿Eh? O sea, en la gran parte del cuadro no lo mezclas mucho con agua. Trabajas más seco. Bien seco. Casi nada. Pero bien... Pero bien delgado la cantidad de pintura que usas en el brush. Yeah. Very, very little. Okay. Yep. Sí, porque con acrílico. Puta, increíble. No tengo palabras, weón, de verdad, para los cuadros que tienes ahí, para ese cuadro, Rich, puta, felicitaciones, weón, estás destrozando. Mira, para la próxima, por favor, hágale que él hace un finger paint o algo así, bro. No, yo le vi. Hay que ponerle obstáculos. Para la próxima. Un finger paint. He's very good with the finger. He's very good with the fingers. De verdad. He's like my wife's favorite finger. He's like, no, I've seen his finger paint work. It's impeccable. Yes. Yeah. No me quiero quedar sin agradecer a Mikey. Muchas gracias, Mikey, por unirte y por haber estado acá disfrutando con nosotros. Ha sido un gusto verte y ver qué chévere estás tatuando. La verdad que un gusto, Rich, un gustazo nuevamente tenerte, hermano. Un placer. Como siempre, puta, que escociéndola y siempre inspirándonos. Gracias por todo, ¿no? Y Marlo, un placer, un honor estar contigo en una de estas transmisiones, y estoy muy orgulloso de ti y tus trabajos, y gracias por estar aquí. Gracias, Bruno. Igualmente, Brunín. Tú fuiste una inspiración para mí. De todos. Eric no estaría acá, así que gracias por... Sí, no, de verdad que Eric, yo sé que si le digo gracias, dice, ¿para qué? Pero gracias, Eric, porque de verdad que... Sí. Dice que Rich was already there, pero para nosotros, Eric, de verdad que me abrió la puerta y como dijo Maggie, que creyó en mí más que yo creí en mí, you know, sí. A todo así, sí, bro. Sí. Yo lo quiero mucho a él. No se lo digo a su cara, pero yo sí se lo digo. Aquí hablando, tú sabes. Sí, pero sí, qué bueno, de verdad que Gracias, Bruno, por habernos invitado, por haberme invitado y a verla Maggie y Mikey. Love you guys. Y Bruno, todos. Love you, Rich. Love you, Rich. Love you, Guy. Y y, you know, familia, de verdad. Y qué buena, mejor manera de celebrar los 15 años tatuando que con ustedes. Definitivamente. Y, feliz aniversario. Sí, y vamos a seguir. Voy a tratar de dibujar más, ahora colorear y maybe pintar pronto, pero you know, la vida se mete. Pero bueno, sí, ha sido un placer y gracias, Pio. Love you, man. Igualmente, Marlo, igualmente. Y okay. Gracias a todos y thank you so much, Lauren, for hanging out with us. Yes, thank you, Lauren. Thank you, Lauren. Yes, good to see you guys. Yes, likewise. Yes. Nice meeting you. And thank you, Guy Hutchinson, for making it happen too, you know? Yeah, definitely. For the whole Reinventing Tattoo team. Yeah, we have a bunch of really cool events coming up, you guys. We've got a two-part oil painting class with David Heskin that premieres on Sunday and again on 2 weeks after that. We've got a really cool Equinox event. Did you guys see the flyers for that yet? Yeah. And I have Aja Lu and Android Jones on the 20th. So we're all looking really forward to that one. Nice. Yeah, good stuff. Yeah. Yeah. All right. You should definitely check out the app when you guys get a chance. Cuando puedan, bájense el app de Reinventing the Tattoo, que es una joyita. Está llena de sorpresitas. Y se puede bajar en el iPad, dijiste, right? Entonces, está bien. Creo que sí. Eso es lo que vamos a averiguar. Si no, en el teléfono. We're not exactly sure about the iPad thing, but on the phone for sure. Yeah, on the phone. Okay, so that's good. We're going to find out. Bueno, thank you guys. Thank you, Lauren. Thank you, everyone that tuned in. Gracias a todos.